Hola damas y caballeros, yo soy Saúl Mandujano y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de reflexión. ¿No les ha pasado que esperan a su príncipe azul que sea trabajador, que sea honesto, que cumpla con sus promesas aunque no sea ni guapo ni joven? Bueno, pues por estas fechas nuestro México lindo y querido se ha convertido en la Meghan Markle de los países de Latinoamérica y está siendo cortejada por este pócar de bueyes para entregarle sus próximos 6 añitos. Conformado por José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez Calderón. Y como parte de este coqueteo electoral, se llevó a cabo el pasado domingo por la noche en la ciudad de Tijuana, Baja California, el segundo debate presidencial. El formato fue un experimento bastante novedoso, con público haciendo preguntas y 2 moderadores, Yuriria Sierra y León Krause, quienes tuvieron intervenciones muy relevantes en varias ocasiones, con la intención de que los cuestionados contestaran las preguntas de manera lo más concreta posible en lugar de salirse por la tangente. Al único que no le tocó este zape mediático fue a AMLO. ¿Acaso porque respetan demasiado al primer lugar en las encuestas? ¿O porque de plano sacarle una respuesta fluida es más difícil que encontrar una canción de Maluma que no tenga temas sexistas? Estoy enamorado de 4, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Perdón. Iniciemos con los temas más sobresalientes del debate. Candidato, por favor, recuérdanos su nombre, si es tan amable. Soy José Antonio Meade. Soy un mexicano honesto, preparado, capaz. Ya con eso, muchas gracias. De todas maneras, lo demás nos vale madres. Gracias. Él fue canciller de Relaciones Exteriores y debido a que los temas principales del debate fueron comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional y derechos de los migrantes, sin embargo tuvo varias churradas, como decir que Enrique Peña Nieto no se equivocó al invitar a Donald Trump a México mientras andaba en campaña presidencial. Obvio, acorralado por los moderadores, que no creyeron que Donald Trump fuera a ganar. Como cuando dices, es que no estudié porque pensé que se iba a suspender el examen. Muy bien, pendejo, muy bien. Sin embargo, también tuvo varios aciertos, como decir que no vamos a permitir más faltas de respeto por parte del presidente de Estados Unidos a México. Hacer equipo con la población civil y las iglesias para proteger a los migrantes centroamericanos. Decirle a Anaya que se necesita ser muy cínico para venir a pontificar sin haber logrado un solo beneficio para los migrantes mientras él era presidente de la Cámara de Diputados. Y el golazo que le metió a AMLO con el caso de Nestora Salgado, que fue acusada de secuestro y actualmente es candidata al Senado por Morena. A lo cual Andrés Manuel dijo, calladito, me veo más bonito. Seguimos con Ricardo Anaya, quien fue sin duda el más agresivo y hasta bully para con Andrés Manuel López Obrador, con una constante sonrisa burlona y acusándolo de mentiroso y farsante, cosa que no nos sorprende. Él sí se puso muy salsa con respecto de los insultos de Trump para con los migrantes nacionales, diciendo que si no cambia de actitud, capaz y hasta se suspenden los acuerdos de cooperación con nuestro vecino del norte. Exigir incluso que si ellos no quieren que entren drogas a su país por parte de México, el asunto tiene que ser bilateral y tampoco nosotros queremos que entren armas a nuestro país, que son las que ocupan los grupos delictivos en México. Se opuso a la legalización de la marihuana. Pero lo realmente sobresaliente en este caso fue que ya no gastó tanto dinero en tantas pinches cartulinas. Candidato Anaya, responda lo más concretamente posible, por favor, el motivo por el cual ya no ha asistido usted a la papelería de mi tío Fulgencio a comprar más cartulinas. Yo no te voy a decir, espérame. Por su parte, el Cruz Azul de los 2 pasados procesos electorales, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que el gobierno es corrupto y por eso no tenemos autoridad moral para exigirle respeto a Trump. O sea, en pocas palabras, miéntenos la madre, no hay pedo. Su mejor argumento fue el que la mejor política exterior es la interior. Que hay que fortalecer nuestra economía para que la gente no tenga necesidad de irse al otro lado. Que hay que sacar al campo del abandono y que al desaparecer la corrupción todo será paz y amor. Y de allí no lo sacamos. Pero donde sí nos dio momentos muy picantes y divertidos fue cuando guardó su cartera al acercarse a Naya en una de sus réplicas y al llamarlo Ricky Riquín Canallín. ¡Mira! ¡Tiene sentido del humor! Candidato López Obrador, tiene usted 30 segundos, no, mejor 2 minutos, para replicar al candidato Anaya. Es Ricky Riquín. Canallín.
Si les gustó este video, denle like. Ah, chinga, el bronco me falta, ¿verdad? Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, inició su intervención diciendo que México debe destetarse de Estados Unidos. Así que en ese momento me imaginé la chichi peluda de Donald Trump así toda afuera. Salió con que hay que aumentar el salario mínimo a 335 pesos, medida por demás populista que si no se sustenta, huele a inflación. Bajar el ISR del 35 al 30% y el IVA del 16 al 10%. Otra medida populista que si no se sustenta, huele a inflación. Le preguntaron por su iniciativa para frenar la trata de personas en el estado de Nuevo León y ¿qué creen? Se hizo bien, güey, con la pregunta. Sigue con lo de mochar la mano, pero ahora a los aduanales. Jaime, ese chiste ya no pega, güey. Entonces, candidato Rodríguez Calderón, usted propone mochar cabeza, ambas manos, una pierna y el pene a los agentes aduanales que no cumplan correctamente con su trabajo. Candidato Rodríguez Calderón, ¿lo dice usted de forma literal? Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. Pero el Bronco es más que eso. Es una paloma de la paz. Le pidió a López Obrador darle un abrazo a Meade y uno a Naya. Cosita. Somos especiales, todos, de alguna manera. Sin embargo, en este debate se extrañó la presencia de esa mujer cuya inteligencia, facilidad de palabra, claridad de ideas e indiscutible belleza nos ha cautivado a todos. Te extrañamos, Azucena Oresti. ¿O qué pensaban? ¿Qué iba a decir Margarita Zavala? No mamen. Azucena. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse a mi canal. Yo ya me voy a lavar un chingo de trastes porque en este país no hay crecimiento económico. Nos vemos muy pronto.